Avimar Gas EIRL te ofrece el mejor servicio. Balones de 10, 15 y 45 kilos. Además, contamos con gas a granel para tu empresa. Nuestros números de delivery son 01-792-7643, 963-756-277, 998-123-019. Atendemos en Huacho, Santa María, Huaura, Pativilca, Barranca y Huarmey. Avimar Gas, llama ya. Restaurante Amaniur te da la bienvenida y te ofrece su más variada carta. Disfruta de sus sabrosos platos y su excelente atención, siempre respetando los protocolos de bioseguridad. Atendemos menú ejecutivo y platos a la carta desde las 11 de la mañana a 3 de la tarde. Y de 6 de la tarde a 10 de la noche tenemos parrillas, hamburguesas, pollo broster y mucho más. No dejes de visitar Restaurante Amaniur. ¡Los esperamos! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenas noches, sean bienvenidos a una nueva edición de Plus Deportes, siempre por las pantallas de Producciones Tech. Hoy viernes 15 de julio, qué rápido se está pasando este séptimo mes del año, y entramos pues a fechas decisivas, ¿no?, en lo que se refiere al fútbol macho de la Copa Perú, particularmente la etapa departamental, que el día de mañana inicia justamente los encuentros de revancha de esta primera fase, donde justamente uno de nuestros representantes, el conjunto del Marista Huacho, va a jugar de local ante el conjunto del Barranco City. Barranco City justamente que tiene la ventaja pues del 2-1 de la ida, resultado que obtuvo favorablemente el último día domingo jugando en la capital. Mientras que el equipo huachano, ojo, hay que tener en cuenta que los goles de visita no valen, ¿no? Con el 1-0 forzaría los, o sea, cualquier diferencia de un gol forzaría los penales. 2-1, 3-2, 1-0. Y, claro está, un empate favorece al conjunto del Barranco City y una victoria por más de dos goles de diferencia haría la clasificación de forma directa al conjunto huachano. Partido crucial el día de mañana, 3 de la tarde, en el segundo Aranda Torres de Huacho. De igual manera, el día domingo, otro encuentro más, en este caso el conjunto naranja del Tito Drago, actual campeón de la provincia de Huaura, que va a recibir al conjunto del Atlético Tingo María. Ventaja en esta oportunidad, sí, para los nuestros, para el equipo naranja, que derrotó 3-2 en la ida al conjunto pues de Huarochirí. Y mientras tanto, el equipo de San Martín de Vegeta tendrá que viajar hasta Canta, hasta el municipal de Canta, para enfrentar al conjunto del Sport Olivar, pero que en la ida el conjunto de Veguetano sacó una ventaja importante de 3-0, que le da tranquilidad para ir a la revancha del día de mañana. Es decir, Gerardo, el día domingo a las 5 de la tarde ya tendremos solamente a 8 equipos, ¿ah?, que van a estar presentes en la etapa, en la segunda fase de la departamental. ¿Cómo estás, Gerardo? Buenas noches. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Un saludo para todos los que nos siguen a través de Producciones Tech aquí en Plus Deporte. El saludo respectivo también a nuestro productor Ian Uriarte. Hay fecha de Copa Perú. Mañana arranca acá en Huacho, juega los Maristas frente al Barranco City para buscar darle vuelta al resultado. Tito Drago el día domingo lo hará frente a la escuadra del Atlético Tingo María, también a partir de las 3 de la tarde en el mismo escenario, ¿no? Esperando ratificar el marcador que consiguió de visita, ¿no?, que trajo una victoria importante. Y el otro representante, en este caso San Martín de Vegeta, que tendrá que viajar pues hasta Canta, ¿no?, para poder buscar la victoria allá. Asegura en todo caso, ¿no?, la clasificación, porque creo que el resultado del 3-0 le da un poquito de tranquilidad, pero no confianza. Hay que tener en cuenta eso, hay que salir a jugar y enfrentar el partido, como dice, con bastante responsabilidad para poder sacar los resultados, Miguel. Sí, eso es lo que se quiere, ¿no?, para el día domingo. Y justamente los tres equipos, Gerardo, y vamos a mostrar luego, están preparando diversas actividades, ¿no?, para recaudar fondos para su institución. En este caso, nuestros tres son los representantes de la provincia de Huaura, y a los tres se les va a apoyar mientras estén justamente en competencia. Hablando específicamente del equipo huachano de Marista, Gerardo,
Mientras vamos con algunos saludos, ahí está Carlitos Virú, saludos muchachos, saludos muchachos. El que está programado para canto, ¿sabes quién es? Juan Martínez. ¿Otra vez? Aunque ha dicho que ya no quiere saber nada. ¿Ya? Ya no quiere saber nada de los viajes. Va a ser en el bus de la universidad. Antonio Alarcón pregunta, Gerardo, buena transmisión, ¿valen los goles de visita? No valen, no valen. No ya valen. Se manifestó que no valen. No valen, se cuenta no valen. La cantidad de goles, la diferencia va a ser de acuerdo a cómo quede en el global. Exactamente. Si empatan en goles, van a definición por penales. Perfecto, los leemos al público. A ver, dice, Tingo María saldrá a las 5M desde Huarochirí, la ciudad de Huacho. Bueno, sobrado llega. La misma logística que preparó Tito Drago, ¿no? Así pero es. Vamos a ver que los buses no fallen en esta oportunidad, ¿no? Ese es el detalle. No, pero yo creo que no, ya son algunos inconvenientes que han ocurrido, no creo que vuelva a pasar lo mismo, ¿no? A ver, J. Martínez dice, amigo, buena transmisión, ¿valen los goles de visita? Y ya lo mencionó mi compañero Gerardo Rivera, los goles de visita no valen en esta oportunidad, ¿no? Ya se está haciendo esto pues desde la etapa provincial. No valen los goles de visitantes. Dice, si mañana... Claro, muy diferente hubiera sido que, como en la última Copa Perú, si los goles valieran, mañana Marista ganando 1-0, pues de visita, estaba clasificado, ¿no? Así es. Pero ya no valen los goles de visita. Un 1-0 de Maristas conlleva, pues, justamente a la definición de los 12 pasos. Así es. Perfecto, ahí está, dice, de suerte para los equipos que nos representan, dice el buen J. Martínez. Al público los leemos, ¿sabes? Los leemos al público para que nos puedan dejar también, claro está, sus comentarios. Perfecto, Gerardo. Mañana juega Maristas de local en el segundo Aranda Torres de Huacho ante el conjunto del Barranco City. No juega Lolandes, ¿ah? Era una información justamente que publicaba nuestro amigo de Hinchapelotas Sport D. No juega Lolandes, se lesionó. Uy. ¿Y ahora? ¿Quién salva? O sea, supuestamente el que ingresó por Lolandes el último día domingo, ¿ya? No ingresó, en este caso fue para reforzar la delantera, pero el que debe ser también el reemplazante, no sabemos cómo vaya a formar mañana Brunel. Sandoval, ¿no? Sandoval sería el... Debe de ser, ¿no? Pero, el reemplazante. ¿Cómo formarías tú en este caso, Gerardo, para el día domingo? ¿Vuelve Ellery para ti? Debería de volver. ¿Sí? Debería de volver. Yo creo que en ese aspecto, de acuerdo a lo que hemos visto a estos ambos jugadores, tanto Altamirano con Ellery, jugando ya en el Tito Drago, yo creo que tendría que ser la alternativa nuevamente en la saga para darle seguridad junto al gringo Altamirano. Yo creo que en ese aspecto ambos ya se conocen, ambos saben cómo juegan, ¿no? Entonces vienen juntos desde el Tito Drago y eso es creo que es una ventaja para ambos para poder sacarle provecho a esta situación. Sí, ¿no? En este caso, entonces, partiendo de atrás hacia adelante, Ellery para ti debería ser el que sí, esté en la sala central junto al Altamirano. Yo creo que sí. Bueno, vienen jugando juntos, como tú lo manifiestas, y pues ese conocimiento desde esta etapa provincial donde ellos venían con la camiseta del Tito Drago, yo creo que va a ser importante, más aún jugando de local, ¿no? Así en es. Un campo que ya conoce. Ahora, el que también reaparece es Rodríguez, ¿no? Vuelve, este, ¿no? Menor, que va a ser importante, creo yo. Creo que sí, ¿eh? Y que va a ser importante, sobre todo, lo que conversábamos el lunes, ¿no? Así de es. Poder el tapar las subidas tan peligrosas de Millares, ¿no? Ese es lo importante, justo lo comentábamos, porque es uno de los hombres más peligrosos que tiene este equipo de Barranco City por la velocidad. La cosa está en no darle mucho espacio. Porque si tú le das espacio, creo que la cosa se complica un poco ahí. Más aún en el estadio de Huacho, donde es amplio, ¿no? Claro. O sea, él va a buscar ahí meterse entre los centrales, a la espalda de los laterales, buscar quizás las diagonales, Gerardo, porque también Millares sabe lo que es jugar de nueve, ¿ah? ¿Eh? Va a intentar pues meterse en la espalda de los centrales y yo creo que Altamirano el día domingo la pasó mal, ¿no? Con el buen... Por eso te digo, y eso que Altamirano es rápido. Es rápido, pero ahora, aún así... Imagínate. ¿Sabes cuál es el apelativo de Millares o no? No lo sé. El rayo. El rayo. Claro, le dicen el rayo, ¿no? Porque es rápido. Pero... Ahora, el que también podría, creo yo, en este caso, y siento yo que debería ser el titular, Ellery, porque él tiene... buena contextura física y el tranco largo le puede ayudar, ¿no? Para tratar de controlar al buen Millares. Porque Barranco City, ¿cómo sientes tú que va a venir el día de mañana, Gerardo? ¿Tú crees que se vaya a replegar o que también vaya a salirle a jugar de igual a Maristas? No creo que le salga a jugar de igual, porque hay que recordar que los campos en Lima, muy aparte del Nacional, muy aparte del estadio de Matute, ¿no? Que tienen las medidas amplias, las medidas grandes, bueno, aunque Matute no es medida grande, pero... Los demás estadios, los demás escenarios, en este caso los escenarios de distritos, siempre tienen medidas pequeñas.
no son campos grandes. Y creo que en este aspecto los maristas pueden sacar de provecho eso, teniendo en cuenta que conocen la cancha. Es bueno que hayan venido a entrenar desde el día martes para que sepan cómo se ubican, porque vuelvo a insistir, más de la mitad del equipo es nuevo. Más de la mitad del equipo de los maristas es nuevo. Entonces algunos no han jugado mucho todavía en este campo. Es bueno que hayan venido desde el martes para entrenar. Y yo creo que Barranco City va a esperar un poco y buscar la contra justo con Millares. Esto es lo que va a buscar. Por eso que Marista no tiene por qué desesperarse tampoco. Ahora, pero en todo caso se le presenta perfecto a Barranco City, ¿no? Porque tiene la ventaja. No es que va a venir aquí a salir a buscar el partido, porque ellos están clasificando ahorita. Más bien va a buscar la desesperación del equipo de Maristas, como tú lo dices, que no tiene que caer en eso, por más que los minutos pasen. ¿Por qué? Porque una salida en falso podría aprovechar, pues, después, ¿no?, de costar, el conjunto del Barranco City, bastante esa debilidad ahí, y aprovechar un gol que podría, no siento que sería ser fatal, porque antes sí, ¿no? Antes un gol. Con el gol de visita, teniendo en cuenta que estaba como doble, tenía que ser tres. En este caso, igual, no habría tanta desesperación, pero igual, un gol siempre del visitante, como que te mueve un poco, ¿ah? Por eso te digo, o sea, los maristas tienen que ser inteligentes para jugar. Yo sé que va a salir a buscar desde el primer minuto, tratar de conseguir rápido el gol, pero no tiene que descuidar la defensa. Tiene que poblar de todas maneras el medio sector, y si lo vas a poblar, tienes que poner a gente que mueva, que haga fútbol, como el caso de Cosío, que es el encargado de armar fútbol. Tienes a Vera arriba en la delantera, que puede ser el hombre de gol, teniendo en cuenta que no va a estar Holanda. Atrás, cerrar bien la saga y tener una buena cobertura para buscar. Lo de Rodríguez podría ser importante, ¿no? Porque podría correrlo por ese sector para poder neutralizar a este jugador. Pero ojo, hay que tener en cuenta que Millares se tira por derecha y Rodríguez juega más por derecha, no por izquierda, que es el lado contrario de Millares. Sí, es cierto. Rodríguez se tira por derecha. Entonces, lo que tendrías que buscar es alguien que vaya por izquierda para contrarrestar las subidas de este Millares. Pero vamos a ver. Por eso tiene que ser inteligente en plantear el partido y no desesperarse. Pero sí, habla justamente de las proyecciones que pueda tener Rodríguez, y quizás eso también lo pueda leer muy bien el técnico del Barranco City, ¿no? Claro. Entonces dice, hay dos cosas. Ellos son los desesperados. Yo le tapo mejor el lado donde ellos quizás puedan proyectarse con Millares, ¿no? Puede ser, ¿no? Así es. Y por ahí va intercambiando en el partido. Ahora, yendo a la volante, yo creo que Santillán hizo un buen partido, ¿no? Sí, uno de los que más destacó. Ahora, el que no me mostró un buen nivel la tarde del día domingo, quizás un poco de adaptación, el tema físico también, es Robalino, ¿no? Y quizás podría entrar ahí Patricio Roach, ¿no? El que viene del AFE Cosmos y que tiene experiencia también en Copa Perú, ¿no? Claro, puede ser la alternativa, pero vamos a ver, de repente sigue confiando Brunel en o Robalino. ¿O tú sientes que el profe se la juega por lo de repente se la va a volver a jugar de nuevo por Robalino? Y quién sabe, de repente acá se puede destapar, ¿no? Campo que conoce también, claro, ¿no? Claro, porque ya ha jugado antes acá, ha jugado en Venus también, entonces conoce el ambiente, conoce la cancha. Vamos a ver, de repente le da nuevamente la oportunidad y como que le ha estado faltando un poquito de repente entendimiento con los jugadores, porque los maristas puede pasar esta situación de que muchos son nuevos, de repente vienen tres de un equipo, cuatro de otro, no, algunos se conocen, otros no. Entonces la conexión ha sido buena en esta semana, me imagino, para poder encontrar, ¿no?, que el equipo sea más compacto y más fuerte en ese aspecto, en el colectivo. Vamos a seguir hablando, Gerardo, y quiero leer algunos comentarios y lo que le decía, ¿no?, al público. Estamos para apoyar a los tres equipos, ¿no? Claro, vamos, claro, los tres. Vamos a apoyar. No. Estamos hablando de Marista porque juega el sábado, así juega es, primero. Así luego es. Vamos a hablar de Tito Drago y de San Martín. San Martín y vamos a hablar también de sus actividades que tienen programadas. Qué bueno, qué bueno. Como por ejemplo, acá nos lo dice Canales Herrera Carlos. Mañana la gran cruzada organizada por el San Martín de Vegeta a partir de las 10 de la mañana. Apoyen al equipo vegetano, un llamado a las empresas, a las autoridades, a los candidatos y a todo Vegeta y la provincia. Ya Peiplín, ahí está, a tu estilo, Gerardo. Ahí está. 935 3317. Ajá, para que justamente que vean que nosotros ya el equipo de producción tenía preparado ya también para el apoyo para los tres equipos. Ahí está, ¿no? A nombre de Elvira Medina de los Santos, ¿no? Ayer, ¿qué más dice el público? Freddy Grado, juega el buen Mayorga en Maristas, es su oportunidad. Buena Mayorga de también, lógico, hay alternativas, por eso te digo. Antes de ir con eso, a ver, Henry Palma García dice, en el local de San Martín en Vegeta los estamos siguiendo, muchos éxitos a nombre de nuestra institución. Saludo para la hermosa gente de Vegeta. Lo de Vegeta es increíble, a mí me encanta. Algunos cuestionan el estadio del estadio vegetano, pero no, yo creo que por ahí le falta un par de tribunas más, pero alberga para poder jugar un partido de Copa Perú. Sí. No es menospreciable, el campo es bueno y la gente
Es increíble el apoyo que le está dando la gente de Beta al San Martín. El día domingo que jugaron en Beta entraron 1.200 personas. Imagínate, ¿qué hubiera sido si tuviera más de 1.200? Más de 1.200, sí. Y aquí debería ponerse las pilas también la municipalidad y apurar. Claro que no será para esta temporada, pero a edificar más tribunas, que es necesario para este escenario. Claro que sí. J. Martínez dice, es que yo lo veo pequeño y otros son las tribunas, deberían jugar en otra sede. Creo que se refiere justamente al comentario del estadio Eleodoro Medina García. Pero el campo tiene la medida oficial, por más que es la mínima, pero es oficial. Ahora, ¿tú crees que San Martín podría mostrar un mejor fútbol en otro, ojo, no hablo de la infraestructura, en otro campo? Aquí pues, el estadio Huachano lo ha hecho. El estadio Huachano que tiene la máxima medida. También donde en los pases largos de Cañamero, claro, podrían ser inaprovechados, ¿no? Claro. Pero bueno, ahora tiene Arroyo, que también es otro jugador que también otro tiene pases largos. A ver, te envía saludos Jordi Flores, ¿eh? Saludos al jefe Gerardo, dice. Sí, Jordi, saludos para Jordi. Desde Lima. Ya sabes, Jordi, no me metas floro. También para mi buen amigo Los Ángeles del Sabor Orquesta Espectáculo, para el buen Ronald Mendoza. Ahí saludos. Está Ronald saludos Mendoza, para él. Saludos para él también. Dilmer Dolores León también dice, vamos Maristas a remontar, que así se puede. ¿Se puede mañana remontar? Sí se puede. Sí se puede remontar, creo yo. Que sí. Si Maristas adelanta, cambia la figura del partido totalmente. Perfecto. A ver, ¿qué dice...? Jordi Flores, bueno, te dice, hazme cherry, jefe. Saludos a toda la gente de DLS. Lo extraño. Ahí le decíamos el bambino, me acuerdo. ¿Ah, sí? Porque cuando narra, algún día lo estarás escuchando, parece argentino. Ah, mira. Todo el mundo cuando lo escuchaba a través de la página de Facebook de DLS, cuando narraba los partidos del fútbol descentralizado, o de selecciones, o Copa Libertadores, Copa Sudamericana, tiene un dejo argentino. Entonces, y ese argentino... ¿Cuánto cuesta? Decían, si supieran que es más peruano. Parece a nuestro buen amigo Daniel Fernández, ¿no? Algo parecido, como... Que en realidad sí, espectacular cuando hemos trabajado. Y tú me escuchas que fuera este, el bambino. ¿Ah, el bambino Ponzi. Mira, nos envía saludos también el Walter Gamarra. Ahí está, Walter Gamarra. Saludos para Walter también. J. Martínez dice, apoyar. A ver, dice Antonio Alarcón, responde Gerardo. José Ramos, ¿sigue en el Marista, Gerardo? Sigue en el Marista. Claro, sigue en el Marista. Sigue, claro. Claro que sí, está en el plantel del equipo Huachano. Ahora, no es titular, porque bueno, hay que decir que Ramos viene de una para prolongada. Sí, ¿no? Él no estaba en actividad. Desde el mes de noviembre. Y eso le puede costar bastante. Por eso que hasta que encuentre el nivel, ya es otra cosa, ¿no? A ver, Carlitos Virú pregunta si va a haber buses para Canta, no sé si está preguntando o si está asegurando, ¿eh? Va a haber buses para Canta, a ver qué que nos responda la gente vegetana. Sí, bueno, seguro debe. Yo creo que no va a ir la gente vegetana, sí va. Yo creo que tranquilamente dos buses se van para Vegeta para Canta fácil, el domingo. Claro. ¿Eh? A ver, Elvis Romero, ahí está Elvis Romero. Saludos, mi amigo. Por algo, saludos. Y para Ebrán Gerardo Rivera, siempre con la buena nueva de la Copa Perú. Ojalá y se den los resultados esta semana para los huachanos. Un fuerte abrazo, bendiciones. Saludos para ti, mi buen amigo Elvis Romero. ¿Por ahí vamos a estar cuándo? El sábado 23. 23 de julio. ¿En dónde, En el Tío Dan. En el Tío Dan. Ahí vamos a estar con este primer campeonato de Semimaster, ¿no? Semimaster, organizado por los hermanos Romero. Ahí está Alexander Romero. Ulloa Napurí, también saludos desde Barranca. Saludos para ti también, Alexander, y para saludos. Todos los que nos siguen. Para todos los que nos siguen, claro, están conectados a esta hora. Para la gente de Barranca, ¿no? Así que también es. Está pendiente de la transmisión de Plus Deporte. Vamos a hablar también luego de la programación completa y ver qué equipos puede, pues, Gerardo, pasar a la siguiente fase. Así es. Primero vamos con los nuestros. Con los nuestros, y después resto. Vamos con ellos. Bueno, estábamos hablando, en este caso ya para cerrar, en lo que se refiere a Maristas. Hablaban de Mayorga también, ¿por qué no? En el 11. ¿Por qué no? De 9. Ahora, a mí me mencionaba Brunel, Gerardo, que más le gustaba Mayorga por extremo. Ya. Ahora, en Copa Perú, Gerardo, en los años, y tú también seguramente lo debes saber, normalmente clasifica aquel equipo que le gana desde la pizarra, desde lo táctico. ¿Cuándo qué? Cuando sorprendes con un futbolista que no lo tenía mapeado alguien. No le tenía nada de presente. Exacto. Y en una posición que quizás tú decías, este no, juega... Tú sabes que juega acá y ajá, lo colocas y acá. Y sorprendes por el otro lado. Normalmente los equipos de Copa Perú terminan sacando su partido adelante. Es lo que pasó, por ejemplo, con Cuba la semana pasada. Claro, no lo tenía. No tenía mapeado. De 9 y lo tiraste como los Mineto Garón, lo puso de media punta y respondió. Y fue el mejor jugador del partido. Sí, yo también creo que sí, ¿eh? A ver, ¿qué más dice? Ah, ahí está, si hay buses para Canta. Ahí está, Canales Herrero Carlos dice, si hay buses para Canta. Está Carlito Virú y hay carro. Atento, Carlito Virú, para que se pare. Para que lo mandes a Martínez. Para que lo mandes a Juancito Martínez, al buen Ronald Mendoza, José Pacora y de Yapa al Mudo. Ahí está, Para que hable. Comunicarse al 991-050328. Ahí está. A ver,
John Moroboshi dice, Orsán es mi pastor y con él nada me faltará. Vamos Melgar, la sensación del momento. Bueno, Melgar todavía tiene que esperar un par de semanitas más, pero hasta el momento va viento en popa el equipo. Ha hecho más que cualquier otro equipo en los últimos años. ¿Eh? Mira lo que dice de Luciano Chávez, Millares será jale de Marista, lo firmo. Él se, me imagino que ya lo proyecta para un eventual nacional, ¿no? Vamos. Y debería de ser así, se pasa, lógicamente, esperando el partido, no hay que adelantarnos. No hay que adelantarse, poco a poco. No hay que adelantarse, poco. Todo paso a paso. Paso a paso, exacto. A ver, vamos, Manolo Cialer, también el buen Manolo, que está como preparador de arquero del Tito Drago. Dice, éxitos a todos los representantes de la provincia. Saludos, Plus Deportes, programón. Vamos a hablar de Tito Drago también en breve, ¿ah? Sí, vamos a ver. Que, el Tito Drago también, ¿quién puede ser el 9, Gerardo? Preguntábamos ahora en Maristas, que no está Lolán, después no sabemos si vaya a ser Sandoval el 9, o Mayorga quizá también, o incluso hasta el propio Caferata creo que lo puede meter ahí puede ser también, de 9. Puede ¿no? ser una alternativa. Hay alternativas, eso hay es importante, ¿no? Pero la cosa es que tiene que estar fino de cara al arco. Eso es lo más importante. Claro. O sea, ahora, a ver, normalmente, y esto lo sabe también el público que nos sigue, porque el público que nos sigue es bastante gente que le encanta la Copa Perú, Gerardo, sabe que en este tipo de partidos, las pocas que vas a tener, porque no se tiene mucho normalmente cuando hay fuerzas parejas, pero las dos o tres que tengas, tienes que mandarlas a ver. Definitivamente. Y el mínimo error te cuesta caro, como pasó el día domingo, ¿no? Como pasó el día domingo. Entonces, hay que estar mañana concentradito, finito en las que se tenga, y sobre todo, ¿no? Dejar todo en el campo de juego, Gerardo. Así es. Ahora, puede chocarle, como tú dices, al Barranco City, quizás la amplitud del segundo Aranda Torres de Huacho, ¿no? Porque ellos están acostumbrados a jugar dos cosas, en campos pequeños y en campos sintéticos. Así es. Campo natural, con, bastante amplio, y hay que saber aprovechar a nuestros extremos, ¿no? Que pasen los extremos, ahí, que pasen los laterales. Ahí donde lo puedes matar. Por eso tienes que saber plantear bien el partido, y al momento que suban los laterales tienes que saber a quién dejar atrás para ver, en un caso de un posible contragolpe del equipo rival, poder controlar esas arremetidas. Y los lanzadores, ¿no? En este lógico. Caso, los volantes, que lancen, ¿no? Que lancen siempre, que busquen las espaldas al estilo de nuestro productor, de los laterales, de los centrales. Entonces, eso tiene que Y eso lo pueden aprovechar bien con Cosío, que es el que acostumbra a las pelotas a romper paradas, línea, ¿no? Claro, y de repente por la ahí sorpresa meter un pelotazo largo. Y la sorpresa de Vera también puede ser importante. Por ¿no? eso, por eso dice, el campo tiene contrario. Que ser vertical. Va a depender mucho de la habilidad mental para que la jugada sea rápida y generar el espacio. Porque ha quedado demostrado que en defensa y lo que es juego aéreo, está sufriendo mucho este Barranco City. ¡Ahí! Sabe, ¡hay que aprovechar de ahí! De repente puede mejorar, pero si tú los atacas por los extremos, hay que mostrar que si atacas por los extremos también haces daño. Ahora. También haces daño. Dos cosas entonces, ¿no? Aprovechar la amplitud del segundo Aranda, las bandas, mañana Cosío es uno de los llamados pues a aparecer. Claro. Pero ojo, importante aquí, no hay que solamente abusar del juego de Cosío, ¿no? Uh-huh. Sino buscar otra referencia donde puede estar la sorpresa y aprovechar el otro sector, porque todo quizás Barranco City ya sabe que por este lado va a jugar Maristas, uh-huh. por el lado derecho, izquierdo de ellos. Cámbiale pues. Cámbiale, dale una sorpresa ahí para que el conjunto huachano mañana pueda obtener un resultado importante. Y la pelota parada, ¿no? Eso va a ser ahora, muy importante. El encargado de las pelotas paradas es Cosío, ¿no? Justo es Cosío. Estás entrando bien, ¿ah? Justo es Cosío. Es importante. Ahora, con Ellery también ganas un buen cabeceador. Un buen cabeceador. Y por la talla. Por la talla que él tiene, ¿no? Entonces, ¿cómo tú crees que se presenta el partido de mañana, Gerardo? Y en este caso, el porcentaje. Yo sé que a ti no te gusta hablar de porcentaje, pero en el porcentaje, ¿quién crees tú que tenga la victoria mañana? Yo confío mucho en los Maristas, ¿no? Uh-huh. Eso no quiere decir que haya un exceso en eso. De confianza, pero, claro. Pero lo que yo sí creo que si Maristas sale a proponer y a hacer fútbol, uh-huh. y a mandarlas a guardar cuando las tenga, yo creo que la cosa puede cambiar bastante. Y esto va a obligar a que el otro equipo salga. Claro. Y al salir, va a generar más espacio. Por eso, los Maristas tienen que tener paciencia y la gente en la tribuna tampoco tiene que desesperarse. No, de repente muchos queremos que el gol llegue a los rápido. 3, 4 minutos, 5 minutos, que ya los Maristas estén ganando 1-0. No, si no llega, pasa, hay que tener calma. Que el público no presione. Y aquí va a tener que entrar a tallar mucho la experiencia de muchos de ellos que tienen Copa Perú. Algunos nuevos para nosotros, porque no los conocemos de repente, pero para los que sabemos dónde han jugado, que han estado haciendo Copa Perú, llegan como nuevos a los Maristas. Saben cómo enfrentar este tipo de partido y ahí va a entrar a tallar mucho. Por eso tiene que salir a jugar desde el principio, sin descuidar para mí la parte defensiva, teniendo en cuenta que tienen un hombre peligroso como Millares. Yo creo que si los Maristas consiguen rápido el primer gol, la historia cambia completamente el partido. Sí, y ojalá que no pase como, recuerdas, en el 2019,
que Maristas, yo creo que tenía equipo para ganarle al Sport Ancash, sí, pero llega el primer gol de ellos y ahí la cosa como que se puso ya un poco más complicada. Hay que estar atento en defensa. Y ojo que inclusive ese partido jugado en Ancash no fue malo para los Maristas, sino que tuvo efectividad el Ancash. El resultado no era porque lo que tuvo, graficó tuvo en el campo. Los Maristas opciones, pero no las pudo concretar, sea para descontar y poner el partido más complicado. Pero de eso se aprende, ¿no? O sea, mañana, o sea, no hay que salir como loquito a buscar el gol. Exacto. Primero, mantén segura tu línea defensiva y posteriormente, cuando ya estés mejor asentado en el campo de juego, ya manda todo pues al ataque a buscar, quizás cuando se repliegue, ¿no? el conjunto de Barranco City. ¿Está nuestro productor aquí o se ha ido a tomar su lonche? Ha ido a tomar su lonche. Perfecto, productor. Muéstrame, por favor, justamente, y ya para ir ahora con el conjunto del Tito Drago, ¿qué es lo que está realizando el día de... me parece que es el día de mañana? Dame la fecha, productor. Perfecto. Muéstrame, por favor, productor, en imágenes, porque vamos a apoyar a los tres equipos con sus diferentes actividades que están realizando. Ahí está, la gran rifa Marista, Gerardo, también, que está realizando. También. Mira, una cena en la Quinta Díaz, Valen Plaza Autoservicio, estamos viendo cherry también a todo el mundo. Sí. Ojalá que después echen algo. Caja de Panetón Santa Rosa, una cena de papatas, una cena de Madero, un corte de, ¿qué dice? Manotti Barber. ¿Qué más, Gerardo? A ver tú. A ver, pack souvenir de los Maristas. Ahí está, ese puede ser. Oye, hablando de un pack souvenir acá, no sé, estaba conectado hace rato mi buen amigo, el presidente del Sport Andahuasi. Le quiero decir que el buen Toshi hasta el día de hoy no trae la camiseta. No, ya me cansé de decirle, Toshi, te estoy esperando. Sigue, Gerardo. Dos packs de agua Now, una hora en la cancha de la Hacienda, un lavado completo en Autoclub, dice, una hora de cancha Barrigol. Mira, Barrigol también. Ahí está bien. ¿Qué más? Profilaxis en Odontosan, una cena en Azkaban, un profilaxis en Mesidén y un premio sorpresa. Sorteo sábado 16 de julio. ¿Costo? Costo solamente 5 solcitos. Nada ahí está. Más. Y el informe, los informes al 961-624-764. Así es. Ahí está, la gran rifa Marista apoyemos, que está realizando apoyemos. El día de mañana. Claro que sí. ¿Listo, productor? ¿Productor? Ahí está el productor. Atento. No, mi productor siempre está atento. ¿Eh? Sí, sí. Yo no vayan a pensar que cada vez se parece al impresentable de Carlos Álvarez. No vayan a pensar eso, Bueno, ahí está la gran rifa Maristas el día de mañana, que busca también, pues, ¿no?, sumar los fondos y clasificar el día de mañana el conjunto huacheno. Qué así bonito, es, ¿eh?, que el día de mañana clasifique Maristas, que el día domingo también Tito Drago asegure su clasificación. Claro. Y San Martín en Canta también asegure su clasificación y los tres, pues, juntos estén la próxima fecha, pues, en lo que serían los cuartos de final y quedando 8 equipos nada más. Qué nada bonito más, sería, ¿no? Meter 3 equipos de la provincia de Huaura entre los 8 mejores de la departamental de Lima. Ahí está. Saludo para el buen Guilla, para el buen Guilla de Serpa, que siempre nos dice, envíanos saludos. Ahí está, un buen saludo para Guilla de Serpa, que siempre está ahí atento. Es seguidor de Plus Deportes. Que también ha estado participando en este primer campeonato interempresas, ¿sabes? Que se está realizando. Tapa bien. Aunque por ahí se descontrola un poco. Se exaspera el buen Guille. Una vez lo quise convocar para una pichanga. Ya. Estoy mal, me dijo, la próxima. Hasta ahorita estoy esperando la próxima. Saludos de También. ¿También lo conoce Jan Urarte? También le envío un saludo al buen Guille Serpa, que estuvo renegando el día de hoy, ¿no? Así estuvo renegando, molesto. Pero no lo menciones porque no lo vas a vender. Listo, productor. Vamos ahora con el conjunto del Tito Drago, Gerardo, ¿no? Éxito para Maristas el día de mañana. Sí, de todas maneras. Ahora, Tito Drago. ¿Qué tiene que hacer Tito Drago el día domingo, Gerardo? No, todavía, productor. Vamos a hablar primero del partido. Vamos a hablar un poquito del partido y de ahí ya. Después ya viene el Cherry. Mira, Tito Drago viene de ganar 3-2. Así es. En Huarochirí. Una ventaja, creo, importante. Es muy buena, claro. En altura de visita. El día domingo tendría solamente que Tito Drago, que no salir confiado y salir también a ganar. O sea, exacto. Tito Drago tiene que pensar que el partido sigue 0-0. Así es. ¿Sí? Ahora, este conjunto del Atlético Tingo María mostró el día domingo, pues, justamente escuchaba los comentarios de la gente de la zona y decía que solamente habían dos jugadores ya que se mantenían de la etapa provincial pasada. O sea, prácticamente todo el equipo un nuevo. Un equipo nuevo. Entonces, ahí puede sacar ventaja el equipo huachano. Uh-huh. Ahora, campo amplio también, el de segundo Aranda Torres. Hay que aprovechar muy bien las velocidades de Ocio, claro, de Sainz, ¿no? Sí, que son jugadores, sí, pues, sí, que tienen esa velocidad, ese recorrido, ¿no?, en el equipo huachano, Gerardo. No, sí, de todas maneras, yo creo que eso tiene que ser importante, ¿no? El mismo trabajo del mismo Ventosí en el mismo sector.
Yo creo que Tito tiene que salir a hacer su fútbol, a proponer su fútbol. Y yo tiene que salir a pero como siempre voy a insistir en esto, no hay que descuidar la extrema defensa. Yo sé que en el llano va a ser otra cosa, porque allá Tito Drago se cansó por la altura, de todas maneras se cansó más de 3.000 metros, se siente la altura. No, los mismos jugadores lo comentaron, lo dijeron, ¿no? La altura es complicada, a más de 3.000 metros se siente, y eso que digan que no es un mito, que por acá, que la altura se siente, la altura es complicada. En cambio, aquí en el llano van a correr. Yo creo que lo que tiene que aprovechar es abrir la cancha, buscar los extremos con Sainz, ¿no? Que creo que va a ser importante, lo de Ocio, siendo el conductor, buscando que abrir campo, buscando que destruir bien la pelota y buscar bien a los compañeros en la ofensiva, va a ser muy importante. Y el trabajo de recuperación para limpiar la cancha, donde está Ventosía, donde está Díaz, que Díaz acostumbra también a sumar en ataque. Sí, claro. Ventosía hizo un golazo el domingo pasado allá en este en Guanchor frente al Atlético Tingo María. Lo vimos. Y creo que es importante lo que puede mostrar. Atrás en defensa, yo creo que lo de Daniel Romero, acompañado con Farge, creo que le están dando la seguridad del caso. Con Collantes, que llegó al conjunto. Ya. Este Collantes estuvo en el Venus del 2019, me parece. Creo, ¿no? Que sí, me parece que sí. Y va a ser importante. Yo creo que tiene que salir a hacer su fútbol, pensando en que todavía esto no está asegurado. Sí. Tiene que salir a jugar como si no supiera qué es lo que ha pasado allá. Viene ganando, sí, pero para eso tiene que entrar a tallar la experiencia de Daniel Ruiz y decirle, ustedes tienen que salir a hacer su fútbol. Ustedes no piensen en el marcador que han conseguido ya. Piensen en lo que tienen que hacer acá, y aquí tienen que jugar, aquí tienen que mostrar, y aquí ganamos. Creo que ese tiene que ser el mensaje de parte de Daniel Ruiz como director técnico del elenco anaranjado. Claro que sí, mi estimado Gerardo. Yo creo que sí, ¿no? La experiencia, había hablado Walter Sainz, escuchaba las declaraciones de él luego del partido, y él decía, ¿no? La experiencia que nos transmite el profe es importante. Claro. Él ya sabe jugar este tipo de etapa, ¿no? Eso es conoce, importante, ¿no? Conoce. Lo que mencionábamos el año pasado, ¿no? Tener a técnicos que ya hayan afrontado este tipo de partidos. Que conozcan. Mira, cómo se juega, cómo hay que saber jugar, pues, en altura, cómo hay que saber jugar en el llano, en el calor, y referenciar a los que normalmente juegan Perú, porque muchas veces quizás llega un técnico que quizás no ha tenido pues esa chance de estar en Copa Perú, y por ahí te sorprende algún jugador que tú no lo tenías mapeado, ¿no? Exacto. Entonces eso puede marcar, yo creo, la pauta en lo que viene para el conjunto huachano, pues, del Tito Drago, este día domingo, Gerardo, contra el conjunto del Atlético Tingo María. 3 de la tarde. Vayan, gente, vayan al estadio, apoyen a los equipos huachanos, a los maristas, a Tito Drago, apoyen también al San Martín de Vegeta. Fue bonito el marco del cuadro del estadio vegetano el domingo pasado, y creo que es importante el apoyo que se da, porque es para los tres, los tres equipos. Entonces, si ambos, los tres avanzan en buena hora, y sería importante, porque seguirían todavía en carrera dentro de esta etapa departamental. Y es lo que se quiere en realidad, ¿eh?, para nuestros equipos huachanos. Entonces, yo creo que Tito Drago, o sea, tiene una ventaja importante, ¿no? Sí, el 3-2. Sí. Pero yo también siento, Gerardo, que por ahí encontrar un gol temprano a Tito Drago le podría dar a mantener la calma, ¿no? Para lo que va a venir en el resto del encuentro, ¿no? Yo creo que encontrar un gol para Tito Drago rápido en el partido le va a permitir tener tranquilidad y saber manejar mejor el encuentro. Ahora, vamos a las cosas, ¿no? Por ejemplo, Marista mañana tiene que salir a proponer. Tito Drago, ¿tiene que también ser protagonista o esperar un poquito qué es lo que te ofrece el Atlético Tingo María? No, yo creo que tiene que salir a proponer. Tiene que seguir a hacer su fútbol, ¿no? No puede confiarse. Por eso te digo. Ojo, no valen los goles y es un gol, ¿no? Por eso te digo. Un 1-0 te lleva a los penales. Por eso te digo que Tito Drago no tiene que salir al campo pensando que ya tiene un marcador. No, tiene que pensar que todo esto está comenzando recién. Y tiene que asegurar el partido desde el primer minuto, salir a hacer su fútbol. Tito Drago no puede especular el resultado. Sí. Y yo creo que Daniel Ruiz tampoco lo va a hacer. Daniel Ruiz va a salir a buscar el partido. Él sabe que siendo defensivo, que especulando, es peligroso en Copa Perú. Claro. En Copa Perú siempre cae un gol. Sí, de todas maneras. Siempre cae un gol. Entonces, él tiene que salir a buscar los más goles posibles, ¿no? Inclusive, por más que tú puedas estar dominando el partido, tú sabes que una contra finalmente termina siendo fatal. Como lo que pasó con los maristas. Jugando mejor el primer tiempo con Barranco City ahí en Miraflores. En una contra le termina. Una contra al penal, gol sobre el final del primer tiempo. Cuando mejora las cosas, debe hecho los maristas, ¿no? Siendo protagonista, ¿no? El conjunto huachano. Así es. Vamos a mostrar, productor, justamente la actividad también que prepara Tito Drago, por favor. Perfecto, ahí está la gran rifa que prepara el conjunto. A ver si ahí, productor, atiendes también arriba, porfa.
Arriba, arriba, no, en la pantalla de arriba, en la pantalla de arriba. En tu monitor. Perfecto, la gran rifa que prepara el conjunto. Acá si no ves, creo, Gerardo, muy claro, ¿no? Sí. Sí, no te ¿Sí? preocupes. A ver, la gran rifa que prepara el conjunto el Tito Dragua, una prenda deportiva para mujer. ¿Qué más, Gerardo? Un juego de sábana Nancy, un polo Nancy, polo deportivo. Deportivo, vale de consumo, Sumo porción de chicharrón personal, chancho panza. ¿Qué ay, más? Ay. Una botella champán más piqueo snack de la bodega Zamba. Un set de copas, vale de consumo, dos hamburguesas de pollo, McBurger. Ay, ay, ay. Hoy los cherries están, no hay Sí, nada que hacer, los cherries están de la patada. Bueno, que todo sea por el bien de No, nuestros no, no, equipos eso representantes de la provincia de Huaura. eso no tiene nada que ver, Así porque es. acá no pedimos nada a cambio, eso no es así. Nuestro trabajo no es eso. Así es, mi Nuestro estimado trabajo es Gerardo. informar y apoyar, por eso somos medio de comunicación. Set de ajedrez, ma, acción de vino, no, de vino, de match, también, de pasadita. Premio sorpresa. Vale de consumo, porción de chicharrón personal, otra porción de ¡Otra chicharrón, más! chancho panza también, igualito. Tres botellas de vino, No, dinastía. una. Una dice, ¿no? Una. Oh, una ¿O botella. tres? Tres dice ahí, yo Ya, veo ¿tres tres. o uno? Tres dice, ¿no? En el número 11, tres botellas dice ahí. Tres botellas, a ver, Ya, he ya, visto tres, mal, ¿no? ya Oye, ves. yo estoy mala. Vale de consumo, ¿qué? 40 soles. 40 soles chifa chichirín. Ay, ay, ay. Chiclín, no, chichilín, ¿no? Chichirín, nada que Ah, chiclín bueno, ahí. Ahí chiclín, dice chichilín, chichirín, ya bueno. chichirín, dice ahí. Zig Six zag, pack esto es lo que de no está el Pinsen, productor. six pack de Pinsen, six de Fuente, vale de consumo, porción, otra más de chicharrón personal de Chancho Panza, que está regalando bastante ese día, ¿Sí? que está Ese debe ser sponsor apoyando, principal, ¿ah? debe estar apoyando mucho a Tito Drago, qué bueno. Vale de consumo combo 2 de Chenchón, ahí está. Polo deportivo del Barcelona, pack de comida de perro, Mi mi mascot. mascot, bodega Zamba, vale de consumo de 30 soles, cevichería Los Vagonetas ¡Ay, ay, ay! y botellas de pisco de Instabus. El día es mañana, claro. No, el 17, ¿no? Hace El día 17. domingo, del mismo Ah, día claro, domingo, de la rifa, ¿no? a la hora 4 y 30, pero en lugar de Estadio Huacho, en el mismo estadio va a ser Ese entonces. vale de consumo de $30 y echaría los vagonetes. Vas a recordar a mi amigo Pollo Gordo. Saludos La para él. ¿A qué transmisión será en su vivo vida? desde el fanpage de Tito Drago. Ahí Ojo, está. este es muy bueno porque también aprovechan la situación de que conforme va llegando el público, también rifa, pa, Ah, ya, todo, pum, importante. 5, Pero ahí está, listo. hay que apoyar, Lógico, muchachos. Día apoyemos, 17, apoyemos. 4 y 30, Estadio Segundo Aranda, 5 soles. También tiene su transmisión en vivo. Y ya PayPlin, ahí Ahí está. está. El 989018069. Así Apoyemos es, a nuestros tres así es, así representantes de es. la provincia de Huaura. Así es. Ya mencionamos al conjunto de Maristas, ya mencionamos al equipo del Tito Drago. Ya estamos con nuestro invitado, ¿no, productor? Ahí está. A ver si. Luis Carmelo nos dice tres botellas de vino Dinastía. Ahí Tres está, ya. carnes. Eran tres, ya ves, eran tres. Sí, mientras vamos a hablar de San Martín y Gerardo, que el Así es. día domingo, ya venimos con nuestro entrevistado, que el día domingo pues se enfrenta al conjunto del Olivar Encanta. Ahora, Encanta. hablamos de las dos realidades diferentes que le esperan tanto a Marista y a Tito Drago el sábado y domingo. En este caso, cuando tienes una ventaja de 3-0 a tu favor, cuando vas a la altura, ¿cómo afrontar ese partido, Gerardo? Ahí sí tendría que esperar un poco, aunque igual terminé todo de acuerdo a lo que declaró Y cuando yo siempre le sale a buscar entrevisté en al todos final. lados, ¿no? Él sale a proponer, él manifiesta que sale a proponer, sale a buscar el partido. Y entonces yo creo que en ese aspecto, pero ojo, está bien, nadie le está diciendo que no haga lo que tiene que hacer a Walter Mineto como director técnico, y es bueno porque tiene plantel para hacerlo, tiene equipo para plantear fútbol, para llegar al campo rival, pero tiene que tener en cuenta que juega en altura. Canta es una ciudad, un lugar que no está a más de 3.000 metros, o sea, está a menos de 3.000 metros, pero donde se siente un poco la pegada, donde se siente un poco la altura. Entonces, en ese aspecto también tienen que regular el físico, cuidar un poco, ¿no? Si que quiere conseguir un buen resultado. Yo no vuelvo a insistir en esto. Siento que tiene muy buen equipo, siento que va a salir a proponer, pero tiene que guardar y dosificar un poco el oxígeno también. Y también, ahí va a comunicarse, productora, ya le mencioné, hay que ver cómo llega, ¿no? A ver, la gente vegetana que estaba en sintonía del programa, que nos diga, ¿no? ¿Cómo están Nicole Romero y Christopher Cañamero, ¿no? Claro, eso lo de Nicole parece que sí va, el problema era Christopher Cañamero, porque parecía que tenía miedo que podría ser un tirón, un desgarro, que por lo menos le iba a dejar un par de semanas, ¿no? Esperemos que no, que se pueda recuperar. Y sería bueno que ya que estamos conectados, ¿no? con la gente de San Martín,
también que está siguiendo el programa, informar, ¿no? Para que la gente sepa, de repente también quiere estar al tanto cómo está Cañamero, cómo está Nicol Romero, ¿no? Entonces, para lo que se viene este partido, muy complicado, encanta, a pesar de que va con un marcador amplio y 3-0, sí, yo pero creo que el equipo es... no debe de confiarse. Sí, la altura es difícil, ¿no? Pero yo creo que San Martín el día domingo mostró una buena performance. Yo creo que los refuerzos, como decía, en el caso de Arroyo, en el caso del mismo Cubas, en el mismo del mismo Garay, ¿no? Ajá. Yo creo que le han dado le han alzado incluso el nivel que ya venía sosteniendo pues el equipo veguetano, ¿no? En la última etapa provincial, y yo creo que eso se va a seguir manteniendo, ¿ah? para lo que es la etapa departamental. Sí. Y bueno, yo creo que sí, yo creo que va a encontrar yo para el conjunto. A ver, ¿qué dice Canales Herrera Carlos, que está en sintonía? Caña no llega, Nicol sí está bien. Ahí no está, te digo, ¿no? Justo lo que te mencionaba, ¿no? Sí. Justo lo que te mencionaba, bueno, ojalá. Sí, porque Nicol, o sea, él salió más por precaución. Por precaución, ¿no? Y creo que fue bueno. Sí, porque bueno, a veces forzarla no, y a seguir por ahí cargando. No, pisado hubiera sido peor y las consecuencias serían fatales, y, ¿no? Y de Caña sí, y yo sentí que era un poquito más grave porque él se quedó tendido sí, en el terreno. Buen tiempo, sí, buen tiempo, en ese aspecto. Sí, cuando estás ganando con esa ventaja no hay que hacer eso. Entonces no, yo decía que claro, sí era algo era y ojalá pueda estar, y mejora, cuidarlo, para pensando ya en lo que es la segunda fase. Ahora dirá, pero no se confíen, pero es una buena ventaja, creo yo, ¿no? No, es una sí, buena ventaja. Sí, pero de todas maneras. ¿Para quién entra en el lugar de Cañamero? ¿Benjamín Vázquez? Parece que Vázquez, parece que iba a ser la alternativa a Vázquez, porque justo lo que conversábamos por ahí, luego que nos retiramos del estadio con Walter Mineto, mencionaba que Vázquez podría ser la alternativa para poder jugar él en ese puesto, teniendo en cuenta que se juega en altura y le puede servir para manejar los tiempos y la pelota, ¿no? Yo creo que sí, mi estimado Gerardo. Así que tranquilo, cabeza fría para el equipo veguetano y sacar un resultado importante pues este día domingo. Vamos a mostrar también la imagen del equipo del San Martín, Gerardo, Gerardo le estoy diciendo, productor, para ya ingresar con nuestro invitado del día de hoy, el buen Eduardo Vera, que ya está justamente esperando nada más ingresar para conversar con él de cara al partido de mañana. No, ahí lo que mostramos primero, ¿recuerdas cuando estábamos hablando del público, de su gran cruzada que está haciendo el equipo de San Martín? Ahí está, perfecto. Mostremos por favor eso, mi querido productor, para que la gente nuevamente de Vegeta lo vea. Ahí está la gran cruzada sanmartinista, ¿no? Que está haciendo. Se hace la invitación a las empresas privadas, instituciones públicas, clubes deportivos, instituciones políticas, hinchas y público en general, que nos brinden su apoyo a fin de poder llevar a cabo una gran representación de nuestro distrito y nuestra provincia en la etapa departamental de la Copa Perú. El fútbol genera emociones y las emociones conllevan a la felicidad. ¿Qué tal frasecita sí, me sacaron, sí, ¿no? Sí, sí, el sí, sueño mira, continúa, ahí está, ¿no? Plaza de Armas de Vegeta, Gerardo, mañana sábado, 9 de la mañana. A partir de las 9. Tienen prima, 935-331-794. ¿De quién es? De Elvira Medina de los Santos. Ahí está, perfecto. Entonces, apoyar al conjunto de San Martín de Vegeta. Hemos mostrado la actividad que va a hacer Maristas mañana, la actividad que va a hacer San Martín mañana en la Plaza de Armas de Vegeta y la actividad que va a hacer el Tito Drago el día domingo, pues, en el Estadio Segundo Aranda Torres de Huacho. Ahora sí. Ya estamos con nuestro entrevistado, mi querido productor. Sí, a ver si ya lo tenemos al buen Eduardo Vera. Él es futbolista del conjunto del Maristas Huacho, Gerardo, para conversar con él de cara a lo que va a ser pues el partido del día de mañana. Así es, vamos a ver, ya tenemos la conexión entonces con el delantero del elenco del Deportivo Maristas, que anotó el gol de descuento, ¿no? Que anotó el gol de descuento allá en el estadio Bonilla. Manuel Bonilla, ¿no? El día domingo pasado, ¿no? Donde ¿sí? consiguió el resultado, ¿no? A pesar de la derrota, creo que fue oportuno que se consiguiera ese descuento porque acortó un poco la distancia, ¿no? Para jugar el partido de vuelta. A ver si prendemos la cámara, por favor, Eduardo, para ya entrar a la entrevista que tenemos pactado para el día de hoy. Si prendemos la cámara ya para comenzar con la entrevista. A ver, ahora Gerardo, entonces, para estar con el buen Eduardo Vera, una jornada de Copa Perú que va a estar espectacular el día de mañana, sí, Gerardo. Sí, sí, de todas maneras, muy buenos partidos, esperemos que, como le hemos dicho hace un instante, los equipos huachanos logren avanzar, que es lo que todos queremos, ¿no? Que se consiga esa clasificación para poder, ¿cómo se llama? Lejos, ¿no? Yo creo que eso va a ser muy importante, ¿no? Perfecto, no te preocupes, mi querido productor. Ahora, a ver si ya lo tenemos al buen Eduardo Vera. A ver, activamos la cámara. Eduardo, a ver si activamos la cámara, por favor, para ya poder salir en vivo en el programa. Ahí está, ya lo tenemos, productora. Al buen Eduardo Vera, pues, futbolista del equipo del Maristas. Vamos a darle, hermano, productora.
del conjunto del Marista Huacho, ¿no? Que el día de mañana pues se enfrenta a Barranco City, Gerardo, en una jornada donde va a ser importante, ¿no?, el apoyo del público, y va a ser importante que lo podamos tener en buen nivel, ¿no? Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Prende el audio. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? ¿Cómo están ya a la concentración previa pues a tan crucial partido del día de mañana en el segundo Aranda Torres de Huacho? ¿Qué tal? Primero, un saludo para toda la gente que observa este programa, este gran programa de ustedes de acá de Huacho. Y con respecto a tu pregunta, nada, tranquilo, concentrado, como tú mismo dices, previo al partido, la concentración, tranquilo, visionando el partido de manera positiva para sacar un buen resultado el día del partido, que es mañana. Ahora, Eduardo, ¿ustedes sienten que se quedaron con la sensación de que no debieron perder, ¿no?, el último día domingo? O sea, ¿sintieron que quizás el rival no fue superior a ustedes y ese 2 a 1 como que no los dejó tan contentos? Y me imagino que hay una sed de revancha para el día de mañana, ¿no? Sí, como tú lo mencionas, ¿no? Pero el rival no fue mejor que nosotros dentro del campo, pero si el partido fuera de méritos, el fútbol fuera de méritos, creo que muchos marcadores fuera distintos y seguramente Perú estuviera en el Mundial. Pero el fútbol es algo injusto, a veces algunos partidos no siempre gana el que juega más bonito o el que juega mejor. Así es el fútbol, ellos tuvieron la oportunidad con el penal y la segunda oportunidad y la aprovecharon. En este caso el delantero aprovechó y solo 2 goles. Y nada, nosotros tenemos que mañana concretar, que fue lo que no hicimos en el primer partido. Las oportunidades que tuvimos no las concretamos. Y el día de mañana tiene que ser totalmente distinto. Tenemos que concretar las oportunidades que tengamos para ganar y demostrar de qué estamos hechos. Ya hemos demostrado que somos un buen equipo, que tenemos una buena idea de fútbol. El comando técnico nos ha plasmado una idea de fútbol buena. Es lo que tenemos que hacer el día de mañana, ¿no? Demostrar eso. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches, te saluda Gerardo. Eduardo, ha sido importante trabajar durante toda la semana aquí en Huacho, conocer la cancha, adaptarte al campo de juego. ¿Cómo has visto el terreno aquí en el Estadio Segundo Aranda Torres? Es un terreno ahorita, actualmente un poco complicado, ya que el grass está un poco crecido, pero de todas maneras estamos agradecidos con la gente de Huacho, con las autoridades de Huacho, por el apoyo y las facilidades que nos ha brindado para con el campo. Entonces, tenemos que aprovechar y ser agradecidos con las facilidades que tenemos. Y de acuerdo a ello, a nuestras limitaciones, trabajar como hemos venido haciéndolo el día del miércoles en el campo. Y tenemos que matarlos el día de mañana, aprovechar el campo que está crecido, que ya nosotros hemos familiarizado bastante con el campo. Y entonces aprovechar eso, ¿no? Y también mucho bien. A mí me parece bien. En lo personal me parece bien. No está mal. Está bien para jugar. Y esperemos que mañana se den las cosas de la mejor manera. Pero indiscutiblemente mucho mejor que el campo de Miraflores, ¿sí o no? Claro. 100%. 100% mucho mejor. Mucho mejor. Este campo es lindo. Solo está un poco crecido, no digo que está mal. Es lo único, nomás. Es lindo, es hermoso. Y yo creo que se puede hacer mejor fútbol en un 100% que en el estadio de Miraflores, pues no, lógicamente. Este campo lo tiene mejor cuidado. Es un gran campo dentro de Lima, ¿no? De Lima. Ahora, provincia. Eduardo, ¿dónde te sientes mejor jugando tú? ¿En qué posición? Porque el día domingo te vimos en la volante, incluso hasta a veces bajando a apoyar a los laterales, a los defensores, y también te veíamos pues pisando el área contraria. ¿Dónde se siente mejor Eduardo Vera? Yo me siento mejor dentro del media punta. Siempre juego de media punta, segundo delantero. Siempre juego en esa posición, que es creo que la que me brinda más facilidades para poder apoyar a mis compañeros, como tú lo mencionas, tanto en el ataque y en algunas opciones, no siempre, pero en algunas opciones, apoyarlos en la defensa, apoyarlos en presionar. Es la mejor posición que creo que me siento más libre para poder ayudar en los dos ámbitos, ataque y defensa. Pero el día domingo no estuvo en esa posición, ¿no, Vera? O me parece que lo vi más volanteando estaba, más, ¿no? Más ¿estuviste, volante, no, Vera? Más como volante. Sí. En realidad sí me habían puesto en la posición habitual en la cual yo naturalmente juego.
pero usted sabe, el fútbol es de momentos y en ese momento me tocó más pie el balón, bajar un poco más a pie el balón Claro. para poder conectar con mis compañeros. Como dices tú, el campo no se podía jugar largo porque se iba, Sí. no se podía jugar bien, entonces teníamos que jugar más corto. El profe me había dicho que me acerque a pie el balón para poder hacer fútbol y fue lo que hice. ¿Cuál es la idea de juego que ha planteado el profesor Cristian Brunel para este partido? Teniendo en cuenta que hay que darle vuelta al resultado, ¿hay que salir con todo sin descuidar la defensa? La idea del fútbol siempre ha sido una, desde que el profe ha llegado, que hagamos fútbol, al profe le gusta bastante que tengamos la pelota, que controlemos los tiempos y a la hora de hacer el contraataque, aplicar la velocidad ya que tenemos jugadores rápidos, como Cafferata, Cossío y tanto quien habla. La idea del fútbol es tenerla, ya que tenemos jugadores con jerarquía, jugadores con personalidad, entonces el profesor confía bastante en nosotros y es eso, imponer nuestra personalidad y nuestra jerarquía es lo que él nos pide siempre. Y la de él también, pues no, que el profe está caracterizado por eso. Es bueno tener en cuenta que la mayoría de jugadores que están ahorita en los Maristas ya tienen mucha experiencia de jugar estas ligas, estas instancias, y algunos se conocen porque han estado también en esta interliga jugando en diferentes equipos. Creo que eso creo que ha servido de mucho para poder acoplar mejor el equipo. Sí, yo creo que sí, porque había una limitación muy fuerte en este equipo, ya que este equipo tuvo que esperar Sí, y claro. ya en Barranco City, por ejemplo, ya está jugando de manera grupal casi 4 o 5 meses, sin exagerar. Y entonces, esa es nuestra limitación que hemos tenido nosotros, que no nos hemos conocido mucho tiempo. Pero dentro de todo el grupo, cada uno de los jugadores individualmente está haciendo lo mejor de sí para poder conectar con todos, ¿no? Los 20, 22, 23 que somos. Poder conectarnos y ser un solo grupo, ¿no? En el campo demostrar una sola idea, nada más todos juntos. Ahora, pero Eduardo, en este caso se resalta quizás un poco más, pues, ¿no? Lo que ha hecho Maristas el día domingo, porque aún como lo dice en la comparativa, pues, de que Barranco City viene en competencia y Maristas que recién se juntó hace 2 semanas, Gerardo, pero Maristas hizo un buen partido, ¿no? Claro. O sea, tuvo buenos momentos, ¿no? Como que también tuvo momentos donde quizás no la pasó del todo bien, Eduardo. Sí, claro, tuvimos buenos momentos. Si analizamos bien el partido, de manera exacta y precisa, el gol de ellos fue un error del campo en Sí, sí. El claro. primer gol, un error del campo. El segundo gol, por lo tanto, lo mismo. Entonces, si hablamos de fútbol, nosotros hemos hecho más fútbol que ellos, ¿no? En 2 semanas o 3 semanas que hemos tenido trabajando con el profesor, preparamos mejor el partido. Ellos tuvieron suerte, que también juega un papel importante dentro Sí, del claro que campo sí. en el día del partido. Entonces ellos tuvieron esa suerte. Que espero que esta vez la suerte y, no sé, las bendiciones que brinda Dios sean imparciales para tanto como para ellos, para nosotros, que no solo sea la suerte inclinada para ellos. Ahora, Eduardo, vienes con Cosío, ¿no? Cosío ya lo conoces, estuvieron los dos en Fraternal, ¿no? Sí, los dos Con Café estuvimos en también, ¿no? Fraternal, con Cafferata también, ya nos conocemos. Estuvimos Sí. en fraternal, compartimos, nos llevamos bien. Muy aparte de compañeros, somos amigos. Congeniamos en muchas cosas, en muchos aspectos de la vida, y entonces somos grandes amigos. Eso puede ser importante también, ¿no? El que ya se conozca también Claro, eso sí. los goles de refuerzos que vienen. Y es un poco de injusticia ese resultado de ida porque, según lo que habíamos visto, no tuve la suerte de viajar a Lima, pero vimos las imágenes del partido, que los Maristas prácticamente lo han tenido. Y este Barranco City tiene esa costumbre de cuando ustedes han atacado, aglomera bastante gente en la saga Defensa. central, ¿no? Como que eso dificulta un poquito llegar. De repente lo que se tiene que hacer es abrir más la cancha por los extremos para poder hacerle daño. Sí, claro, justo eso hemos estado trabajando ya. El profesor ya ha analizado el partido, ha estado trabajando en eso. Y justo estamos poniendo jugadores rápidos por banda, jugadores mayores con experiencia, jugadores por banda que vayan rápido. Es la Y esta idea. vez vamos a salir con todos nosotros. Nos quedan 90 minutos y son los 90 minutos de vida o muerte, ¿no? Es todo o nada. Y todos estamos con la ilusión de querer ganar el partido. No estamos desesperados, no vamos a salir desesperados como locos. Exacto, Hemos claro. trabajado bien, entonces vamos a salir bien, jugar bien y tratar de ganar el partido. ¿Cuál es la edad de Eduardo Tratar de hacer Vera? lo imposible. 26 años. ¿Dónde has estado Eduardo Vera jugando en Copa Perú también en años anteriores? Sí, he jugado Copa. He jugado segunda profesional, solo jugué 2 años en Torino. He jugado Copa Perú en Torino también, en 2017, que nos elimina el UDH en cuartos de final.
He jugado en Ojos Verdes de Tumbes. Con alguien de costado. Bueno, jugar en Torino. Siempre me he manejado en lo que es Copa Perú. Y bueno, menores que he hecho en Universitario y en Alianza, pues. Perfecto, perfecto, mi estimado Eduardo. Aquí te enviaba saludos también de tu señora madre. Dice saludos, hijo de mi vida. Mañana que les vaya bien y a ganar, Dios los bendiga al equipo de Maristas. Te amo, hijo de mi corazón. Magalia Aguayo, tu mamá. Yanela Maldonado te envía saludos, mi estimado Eduardo Vera. Entonces, ahí está, ¿no? Qué mejor fortaleza el de la madre, ¿no? Claro, Que yo creo que es bueno. seguramente mañana Eduardo Vera va a salir con todo. Eduardo, ya para terminar, tus palabras al público de la provincia de Huaura, de todo Huacho, para que mañana asistan al segundo Aranda Torres de Huacho, justamente, y puedan alentar al equipo de Maristas y pueda conseguir la remontada y la clasificación a la siguiente fase de la departamental. Sí, primero que nada, siempre encomendado en Dios y pedirle a Dios que nos ilumine a cada uno de nosotros, a nuestros compañeros, al comando técnico y a quien habla para que mañana se den las cosas. Después de eso, siempre usted sabe que la familia siempre está ahí atrás de Claro. uno. Con mi mamá, siempre agradecido, con mis padres también, que siempre están ahí apoyándome. A pesar de que uno ya va creciendo y va tomando una edad ya más madura, ellos siempre están ahí pensando que uno siempre es un niño. Y Maldonado, Yanela Maldonado, que es mi esposa, que se encuentra en Lima con mi hijo, mandarle saludos y agradecerle por todo su apoyo Apoyo. incondicional. Y a la gente de Guaura, a la gente que está entusiasmada, emocionada, ilusionada a la vez, decirles que estén tranquilos, que mañana apoyen, sea el partido que sea, el fútbol se gana jugando bien o jugando mal, y ya lo demostró Barranco City, y mañana nosotros vamos a ganar jugando bien o jugando mal, que tranquilos y que apoyen, que la ilusión está entre ellos, entre nosotros y entre toda la población de Huacho, Huaura, y vamos a ganarlo. Mañana ganamos sí o sí. Que Barranco City se cuide nada más. Listo, Eduardo. Gracias por haber Perfecto. compartido unos minutos con nosotros en esta entrevista. Desearte el mayor de los éxitos y seguramente mañana nos veremos en el segundo Aranda Torres de Huacho. Trasládale también el mayor de los éxitos a todo el plantel y así que mañana a ganar por Huacho, mi querido Eduardo Vera. Mañana los esperamos en el estadio a apoyar toda la gente. Listo, Eduardo. Listo. Gracias, gracias. Ahí Suerte. está el buen Eduardo Vera, entonces, delantero del conjunto del Marista Huacho, que nos ha declarado. Nos ha regalado algunos minutos, ¿no? Para Plus Deportes, sí, y bueno, importante, ¿no? Me gusta la Sí, tranquilidad, está sereno, ¿no? es bueno, es Tranquilo. bueno, es bueno. Yo creo que eso es importante para que puedan hacer un buen partido mañana, ya lo ha dicho. No hay que desesperarse. Él está pidiendo el apoyo de la gente, sí, pero con tranquilidad. Si las cosas no llegan rápido, pero de todas maneras van a llegar. Ellos, de todas maneras mañana ganan, sea como sea, jugando bien o jugando mal, pero ganan. Lo importante es que se sea Ahora, un buen resultado. hay confianza. Sí, eso Hay es bueno. confianza y es lo importante. Eso es La bueno. programación, por favor, mi querido productor, de los encuentros que se vienen. Ahí está. La programación de los partidos que se vienen para mañana, sábado y domingo. Gerardo Rivera, se definen a los ocho mejores del departamento de Lima. Mañana, Gerardo, segundo Orlando Torres de Huacho, 3 de la tarde, Marista con Barranco. Marista, ¿no? Barranco. Marista, Marista, cierto, pues ¿no? Marista, Marista, ese ojo es cerrado. el... No, Ojo no. cerrado. Por favor. Domingo 17, Estadio Rómulo Shaw Cisneros de Chancay, 3 de la tarde, Paz Soldán, Guarochirí Fútbol Club. Yo creo que Paz Soldán ha sacado ventaja de visita. Sí, ese es bueno. Debería solamente ya Asegurar. asegurar su clasificación. Ojo que de esta llave justamente Es rival, es ¿no? rival del ganador de Marista Huacho con Barranco City. Luego, Sport Olivar de Canta y está en el Municipal de Canta con el San Martín de Vegeta. Bueno, Así es. San Martín tiene una ventaja importante que tiene que mantenerla nada más Así es. el día domingo. Y si por ahí se pierde, puede ser por la mínima. Luego, Gerardo. Luego a San Antonio de Huarochirí estará enfrentando a Miguel Grau de Barranca, esto ¿Dónde? en el estadio Solís García de Chosica. Hay ventaja mínima, ¿no? Para el Grau. Así es, Ahora, ganó y es bueno. lo bueno es que no lo lleva a No, Huarochirí, lo y lleva a Chosica a esa Chosica. altura, pero no es mínimo, no es Mínimo, mucho, no se mínimo, mínimo. siente. Lo que sí quema el sol, Es, eso sí, sí, quema el fuerte. sol, Ahora, como Sayan. pero van a jugar a las 3. Ajá. Jugar a la 1 si hubiera sido terrible. No, tremendo. Estadio Eduardo Reyes Bolívar de Supe. Unión Supe se enfrenta al Deportivo Casablanca de Cañete. Qué partido en la ida 1-0 para los cañetanos. Este partido va Ah, a sacar chispas, llave, ¿ah? llave todavía cerrada, Para llave ti, a ver, cerrada. ahí, Gerardito. Claro, llave cerrada todavía. 50-50 Por ahí o le juegas un un poquito a la poquito ha Unión. sido un super, un Al super. su equipo Así supano, es. ahí está. Vamos Así es, entonces. así es. Ojo que esta llave se enfrenta al Olivar San Martín de Vegeta. Ay, Mucho ay, ojo con esta ay. llave. Ay, Y aquí en esta llave está más que cerrada, Gerardo. El Independiente no, San ya sé. Felipe, que metió 6 Y de visita y todavía. con gol de Rabona todavía al Santa Rosa en Maca. Juega en el Ricardo Palma de Caraballo solamente para certificar su clasificación. Y luego, A Gerardo. las 3 de la tarde en el estadio Segundo Aranda Torres de Huacho, Tito Drago
el representante huachuno campeón de la provincia, estará enfrentando al Atlético Tingo María de Huarochirí para poder sellar su clasificación a la siguiente fase. Con eso me quedo, ¿no? Sellar su clasificación. El equipo Tito Drago, que lleva una ventaja pues de 3-2 y solamente tendría que certificar ya su pase a los cuartos de final. ¿Y dónde cerramos? En el estadio Roberto Yáñez de San Vicente, en Cañete, de Walter Ormeño, estará enfrentando al Juventud 2001 de Chancaío, ¿no? Partido que va a las 3 de la tarde. A pesar del triunfo de visita por parte de Ormeño, juega el local ahora, tendría que asegurar, pero fútbol es fútbol, cualquier cosa puede pasar. Sí, bueno, ventaja mínima del Ormeño contra el equipo de Juventud 2001, regresamos productor, pero ojo, como dice Gerardo, ventaja mínima y cualquier cosa puede pasar, siempre los equipos de Chancay son duros, ¿eh? Sí, el equipo de Chancay Guaral siempre son duros, y este 2001, justamente en sus redes sociales dice, vamos por la heroica a Cañete, vamos a ver qué es lo que pasa, aunque el favorito... Y ahí está Guayanay, creo, si no me equivoco. ¿No? Ahí está de buen Jason Guayanay, el favorito es el conjunto cañetano. Lo vemos de reojo nada más, productor, ahí, lo vemos de reojo nada más. Ya para ir terminando en el programa, ahí está lo que te decía, de paso el Dan Guarochiri enfrenta a Marista Barranco City, de Ormeño Chancaío enfrenta a Trito Drago, Atlético Tengo María. ¡Qué partido! ¡Qué llave la que se viene! ¿No? Si es que se confirma. ¿No? Olivar con San Martín de Vegeta, enfrenta a la Unión Supe Casablanca, como te decía, y de la llave Independiente San Felipe, Santa Rosa y Macas, enfrenta al San Antonio Miguel Grau de Barranca. Listo, productor, regresamos. Agradecemos, productor, a nuestros amigos de Academia Preuniversitaria Galileo, porque la información de la Copa Perú llega gracias a nuestros amigos de Academia Preuniversitaria Galileo. Sexto, Gerardo, ya sexto. Seminario dominical, ahí están los bloques A y B, ahí está estadística, historia universal, razonamiento verbal, biología, aritmética, y en el bloque C y D tenemos razonamiento verbal, también lenguaje, estadística, aritmética, historia del Perú, domingo 17 de julio, informes e inscripciones 922-494-195, y está en Huacho, el Gerardo Alvinegro Alfonso Ugarte 145, al costado de Tiendas Paradis, segundo piso. Listo, agradeciendo entonces a Academia Preuniversitaria Galileo por siempre estar con Plus Deportes, y también por supuesto a Farmacia y Policlínico, el médico del pueblo, del doctor Máximo Araín. Lo encuentras en el histórico distrito de Huaura, a unos pasitos nada más de la Plaza de Armas. Así de Huaura, pasaje José Carlos Mariátegui 104, recuerda las consultas desde 15 nuevos soles, calidad, garantía y economía, es lo que te ofrece Farmacia y Policlínico, el médico del pueblo, ahora también en el distrito de Sayán, Farmacia y Policlínico, el médico del pueblo, del doctor Máximo Arainga. Gerardo, cerrando programa ya, palabras finales. No, simplemente agradecer como siempre todos los días, ¿no?, a toda la gente que nos sigue, hoy hemos estado conectados con muy buena cantidad de público, ¿no?, y desearle la mejor de las suertes tanto a los tres representantes, a Marista, a Tito Drago y a San Martín, que saquen un resultado positivo y que sigan avanzando en esta instancia de la etapa departamental de la Copa Perú, y que el público vaya a apoyar, apóyenos, ayúdenos también con las rifas que están organizando, con la cruzada de San Martín, apoyen, creo que va a ser importante para ayudar a solventar los gastos de los equipos que están participando en esa instancia, y simplemente desearle la suerte a todos, y no nos olvides que el día 23 de ¿dónde julio estamos? Estamos en el campo deportivo del Tío Dan. ¿Con qué? Con el campeonato de Elvis y Diego. Ahí está, es. Los hermanos Romero, ¿no? Los hermanos Romero. Campeonato Semimaster. ¿Desde las? Mediodía. Desde el mediodía. Vamos, está a las 2, yo llego a la 1, Gerardito, me vas bancando. Sí, ya no sería me nada. Me vas bancando, Gerardito. Esos son un arreglo como en Copa Perú, pues, Gerardo. Sí. Saludos para Jonah García, dice, éxito para los representantes de la provincia de Huaura. El domingo esperamos el triunfo del Tito Drago. JP Collante dice, vamos con todo, vamos José San Martín, con todo. Ahí estás, éxito para los tres equipos de la provincia. Mañana Maristas, y el sábado somos Maristas, claro está, con un triunfo. El domingo somos Tito Drago con otro triunfo. Y San Martín también el mismo domingo encanta a sellar la clasificación. Y el día lunes puede decir nuestros tres representantes siguen en carrera en la fuerte competencia y siempre dura etapa departamental. Listo, llegamos al final. Nos vemos el lunes a las 8 de la noche. No se muevan de Producción Este porque ya viene DN Noticias. Que tengan un lindo fin de semana. Dios me lo bendiga. Buenas chau, noches. Cuídense. Nos ubicamos en la primera cuadra de la Avenida Perú, en Santa María. Puedes hacer tus reservaciones al 980-747-984. Atendemos menú ejecutivo y platos a la carta desde las 11 de la mañana a 3 de la tarde. Y de 6 de la tarde a 10 de la noche tenemos parrillas, hamburguesas, pollo broster y mucho más. No dejes de visitar Restaurante Amanur. ¡Los esperamos!
Abimar Gas EIRL te ofrece el mejor servicio. Balones de 10, 15 y 45 kilos. Además, contamos con gas a granel para tu empresa. Nuestros números de delivery son 01-792-7643, 963-756-277, 998-123-019. Atendemos en Huacho, Santa María, Huaura, Pativilca, Barranca y Huarmey. Abimar Gas, llama ya.